A ver, se ha paralizado el desahucio para el día de hoy. Seguramente en mayo volverán a venir otra vez. ¿Ha puesto fecha? No, han dicho fecha, han dicho que aproximadamente para mayo. Supongo que a Carlos se lo comunicarán con antelación. El día nos avisará y volveremos a hacer la convocatoria. ¿Vale? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que entrarán a su casa sí o sí. O sea que necesitamos más gente vale. Y no movernos, y será incluso hasta más temprano. No tendrán huevos. Con palos. Y a ocupar la casa para que no entren. Yo me traigo un palo de bate que tengo aquí escondido. Gracias a todos y a todas. El apoyo y la solidaridad. Somos la cabeza. Es muy importante la unidad de toda la gente para que no ocurra esto. Que ellos están defendiendo sus intereses. Poco más que se me ha puesto a llorar el que dice ser el propietario, con sus que tiene pérdidas y tal, pero hay que reconocer que él lo compró por 45.000 euros hace años y a lo mejor hoy va a sacar más de 200.000 euros. Y eso es el negocio que ha ofrecido, no sé qué. Digo, mira, esto está en vía judicial, mi abogado ha presentado unos recursos, los del juzgado han dicho que no tenía yo razón, que no sé qué, que esto no era lo mismo. Pues mira, yo no tengo nada que hablar, eso es mi abogado el que me dirá lo que tengo que hacer. Y vuelvo a repetir, gracias a todos, y gracias a todos. Y por favor, hoy a las 7 de la tarde, en Granollers, en la Plaza La Hoya, delante de la sede del PP. Porque si se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Siempre, sí se puede, sí se puede.